Valen feeling some of the pressure. They swing into him. He gets three on the round. Has that support from Zeppa close range. No U till the half out. So this allows Oxy to pop off. Estamos de regreso con un partido que fue bastante ajustado, pero si nos ponemos a desglosar un poco cómo se dieron las cosas, una primera mitad en la defensa que terminaba ganando la escuadra de Cloud9 con un 8-4 en el cambio de lado, considerando que no obtuvo ninguna ronda de pistolas, luego G2 comienza a remontar también en su lado defensivo y un Cloud9 que se le notó súper incómodo desde el lado atacante, perdía incluso también la bonus, G2 resuelve, lo vuelve a hacer y se lleva el mapa también de su selección. Estamos acostumbrados, me parece, a ver un Cloud9 que en el ataque siempre busca esta cuestión de ir quebrando las utilidades como su default permanentemente para generar un poco de incertidumbre. Pero lo que le funcionó en estos casos fueron las rondas más rápidas, la verdad. Una ejecución en A, haciendo un 1-4, después haciendo una ejecución de 5 hombres. Pero me parece que lo que dio la diferencia acá, lo que hizo la diferencia fue en la ronda 9-9, en ese momento completamente bisagra para este mapa. Un Vanity que intenta generar una especie de fake con una definitiva de Kayo en el sector de B y la presencia de Oxy, ¿no? Que podía significar quizás la entrada en la zona de B y un Balin que se ancla en la zona de A y no importa cuánta utilidad tires en B, él no se va a mover de ese sector de vinos y prácticamente anula ese tipo de instancia de fake que quería generar Vanity y consigue no dejar ni siquiera pasar a la escuadra de Cloud9. Me parece que en términos de Igeleo, Balin fue bastante superior, por lo menos en lo que respecta al lado defensivo. Siento que son exactamente los polos opuestos y eso que trató de hacer Vanity es exactamente lo que funciona contra él mismo. Lo veíamos en esa primera ronda de pistolas ante la primera tendencia de que se empiezan a venir las cosas, rotación rápida y después tratar de volver a ganar los espacios. En cambio, Balin fue como, no me voy a mover. Ulti de Kayo, mira, yo estoy en vino, pero, o sea, vos haces lo que quieras. Encima después, ulti de Killjoy, que pegaba vinos. Mira, yo estoy en vino. Yo estoy en vino, bro. No pienso moverme de acá, vos haces lo que quieras. Se abre y encima lo mata, justo en el momento de la rotación. Y me parece que desde ahí se rompe todo, cualquiera era el plan de Cloud9. Se va por todos lados. De hecho, creo que eso también fue uno de los puntos del tema de estaquearse. No ceder los espacios por parte de Balin. También lo que sucedía en la ronda de bonus, desde el lado de la defensa, en donde vemos que incluso en una situación de desventaja numérica, Balin no sale del sector de B. Le comienzan a llegar un montón de cosas, es como, me abro un poquito, coloco una baja, me abro en el otro sector, coloco otra y listo. Y sigo en la misma posición. Ey, estoy en piedra, es o sea, que, me voy a quedar ahí. O sea, seguro lo hablamos con él y él dice eso en español. No, pero yo creo que también en un mapa como hacen, donde ya conoces los defaults de quebrar el arma bot, quebrar la torreta o qué tipo de presión puedes generar, si el rival está jugando alrededor de medio, sabes que en algún momento puede haber un volantazo hacia uno, hacia el otro lado y mantener el dominio de main de A siempre es muy útil, sobre todo para cuando llegan tarde por el sector de árbol. Si vos tenés main ganado, vas a pelear probablemente uno contra uno, contra el Lurker, probablemente la Killjoy, y si ganas esa zona, tenés la retoma completamente asegurada. Y ahora, otra de las cosas que decíamos, la comodidad igual también de un Balin jugando contra equipos que conoce. En el tema del Igeleo y de cómo va performeando y cómo también va tomando decisiones de qué riesgo tomar, qué no, dónde me puedo quedar un poco más tranquilo. Se nota completamente al ver las estadísticas, que era lo que estábamos diciendo de la inconsistencia que tal vez había mostrado en el Master Shanghai. Acá como, bueno, no pasa nada, a esto ya los conozco y ya sé cómo tengo que estar jugando. Y hablemos un poco también de la Neon por parte de Ice, que fue la sorpresa para este mapa. Me parece que lo que intenta G2 en este caso es, sabe que es un personaje que está fuerte y que lo tiene que incorporar. Me parece que no llega 100% pulido en las manos de Ice, sin embargo funcionó, o sea, terminó de conseguir la victoria, pero creo que son suficientemente inteligentes para ir incorporándolo ahora porque saben que si llegan a Champions lo tienen que tener dentro de su pool de agentes 100% seguro. Sí, tenían. Se notaba que había trabajado tal vez algunos stun para entrar a algunos espacios, pero siento que es como parte del trabajo que suele tener G2 normalmente, que es, ok, si puedo elegir el pixel al cual voy a poder tirar el stun, esto sale bien. Hay un stun en el medio muy lindo que frena, el que te rompe el arma, pero además te frena la rotación para atrás, lo mismo en el sector de árbol. Ahora, cuando tenés que hacer lo mismo, un Icy entrando a lo loco, mirando 7 ángulos al mismo tiempo y tiene que tirar el stun mientras no hace es eso, no funciona de la misma manera. Y se notaba ahí que había una diferencia a lo de Yomo del día de ayer, que era insano, insano lo que estaba demostrando. Primer mapa para un G2. Se repiten algunas historias, ¿eh? Cloud9 y el primer mapa no se llevan bien, RKT. Sí. ¿Y el tema de perder el Ascent? Y el Ascent también. Vienen 1-6 en el Ascent. Está complicado.
y las rondas de pistola que reaparecen para la escuadra de G2 y cómo va construyendo también el trabajo alrededor de los mapas. Gana las dos rondas de pistola, gana también una ronda bonus desde el lado de la defensa. Es un G2 que esos recursos se aprovechan muy bien. Ahora, si consideramos que se fue con un 3 a 11 y con lo mínimo, también ahí para ver qué estaba pasando en esas rondas de rifles completas. Ya lo estaban ustedes cantando, nos vamos entonces a lo que es el siguiente mapa, la selección por parte de Cloud9, que va a ser un mapa de Icebox. El Icebox para mí, lo vimos, ¿no? El ISO el día de ayer, creo que es un mapa que le puede sentar bastante bien. Sabemos que no es esencial jugar con un duelista. La zona de montaña en el sector de A para el lado atacante, generalmente abrirte a ese ángulo es peligroso. Muchas veces está el operator clavando. También dependés a veces de un spot de soba para poder asegurar que nadie generó algún tipo de agresiva desde la defensa. Ahí se están cambiando también los sprays, actualizando las skins. Esperemos ver la del mono, que es algo que me encantaría. Lo vimos acá en Cine ayer, no, pero volviendo en tu al tema tienda de Icebox, me parece que la querés ver. Sí, sí. Abrirse esa zona de montaña en Icebox a tres ángulos, incluso si es un operator, con ISO puede ser una buena manera de ganar control rápido y poder empezar a ejercer la presión. Vamos a ver si termina por aparecer, la verdad me encantaría. Sí, vamos a ver si viene esa innovación de parte de Cloud9, porque la verdad que decidieron ser conservadores en lo que estoy viendo otra en cosa, este estoy viendo la pantalla de Sepa y veo algo ahí que spoilean, o sea, yo no estoy spoileando yo, lo están spoileando los players y la dirección de cámara. Recordemos que la composición que habían jugado durante el Stage 1 había sido la de Jett, Killjoy, Sage, Sova, Viper, como 2022. Acá estamos juntos de nuevo, podemos lograrlo. En cambio, G2 ya había incorporado al Gecko, al Harbor, había modificado un poco esa composición, así que van a ir por ese lado. Siento que otro de los elementos que quería hablar y que se sintió mucho más cómodo es Leaf. Leaf volvió a ser la mejor performance del lado de G2, que era algo que no vimos. Lo vimos un poco en el suizo, en la primera parte, ajá, en la de grupos, pero en los playoffs había bajado, ajá, un poquito su rendimiento. Ahora volvió con Balin. Me parece que esta es la estructura de G2 a la que estamos muy acostumbrados. Ya vamos a tener lo que son las composiciones y ahí nos estuvimos spoileando un poquito en la pantalla de los jugadores. A sacar la corona para mi reina que va a estar jugando Oxy. Ya lo comentabas tú respecto de la escuadra de G2, sin necesidad de lo que es un duelista. Van a mantener lo que es la composición alrededor de ese Gecko y ese Harbor. Cloud9 que sí decide hacer nuevas incorporaciones, sepa que va a estar utilizando lo que es el Gecko. Me gusta, la verdad. O sea, Reina es una gente que ya estaba bastante bien como para darle ese rol de comodidad al duelista estrella de tu equipo en Icebox. Y qué mejor que dársela a Oxy que, la verdad, esperaba un poquito más el anterior mapa, pero siempre llega un poco frío este equipo de Cloud9, que el primer mapa consistentemente lo pierde. Es que a mí no me gusta tanto la Reina. O sea, está bien los cambios que tuvieron ahora. Creo que sos un poquito menos independiente porque parece esos 100 de cura y baja 50, pero ganás el escudo permanente. Y la movimentazada, ¿eh? Básicamente, bueno, la movimentazada sí es muy, muy fuerte. Vamos a ver cómo resuelve este equipo. Yo quiero saber si a nuestros casters les gusta o no les gusta la reina que va a estar usando la escuadra de Cloud9. Nos vamos con ustedes entonces, muchachos. ¿Qué voy, Ornael? Gracias, Mesa. A mí no me gusta. Yo no estoy tanto con la reina, ¿eh? Tú tampoco, ¿no? No, para nada. No. Pero no porque Reina sea un mal personaje. Okay. Creo que en Ranked es donde se le puede sacar muchísimo potencial. Tiene mucho autosustento. Es cierto que se le ha bajado la curación. Es cierto que tiene un buen escudo que la mantiene más o menos igual. En esencia, Reina no cambia. Tiene mucho movimiento, sí. Pero creo que con los duelistas hay muchas mejores opciones. Claro. Si querés movimiento, hoy en día, Neon. Que igual acá en Icebox, ya sabes, es rarísimo, ¿no? En Icebox es súper raro tener como que tanta movimentazo, como dijo Suga, así que está raro, es exótico, pero no sé. Quiero ver igualmente, estoy con la misma duda que la mesa alrededor de la curación, cómo le vas a dar ese potencial, porque ahora no se cura tanto. Y sobre todo Oxy, ¿no? Porque creo que Oxy lo que necesita es vendría a ser una flashecita, ¿no? Incluso para poder habilitarse, porque muchas veces lo vemos hasta solo. Así que hay que ver cómo lo hacen. Arranca atacando la escuadra de la nube. Quedó en la defensa. Le hace falta solo un mapa para asegurarse su primera victoria dentro del split número 2. Otra cosa que a mí no me gusta tanto de la reina para incorporarla a las composiciones es que dependés de que la reina esté pegando constantemente en las manos de Oxy. Suena como algo lógico, pero necesitas que empiece a hacer ese factor de snowball. Está 44 de vida en este momento. Vanity consigue la cabeza de Trent como la primera sangre. Se metieron al fondo a la derecha los jugadores de Cloud9, pero G2 responde con Balin y Jonah P. Generando un 3 versus 3 versus 2 intercambios que son constantes. Balin, que está marcándole la cancha a Oxy, no se percata, Balin, le erra los tiros, manteca en el gatillo, ¿qué vos?
Manito, ¿qué le pasó ahí? Bueno, lo vemos excelente. ¿Sigue desactivando? ¡Claro que no! ¡Oxy! Este tipo no erra y tú lo dijiste. Balín tenía, no sé si la ronda en sus manos, pero grandes oportunidades. Sí. Y la dejó ir, amigo. Así de fácil, no logró ser certero, le perdonó la vida y esta ronda viviré en su memoria. Tengo cosas de Balín, yo. Yo también, ¿eh? ¿Sabes? Yo también tengo cosas de Balín. Es lindo. Es lindo, es bueno. Sí. Si ellos pueden fallar, que no me flameen en mi ranked. Claro. No, que después a la gente no le gusta cuando hablamos de nuestras rankeds en transmisiones y ¿sabías eso? ¿Sabías que mi rana? Es pero bueno, es también para que se sienta un poquito identificado en el chat también. Claro. A veces tiramos esos comentarios y el chat o asiente o nos lleva en contra, todo. Está bueno. No, ustedes son los malos, dice. Claro. Yo termino 3-0 todas mis partidas. ¿Qué? ¿No es lo común? ¿No es común terminar 3-0 cada partida? No. Si quedo 3-5 ya lo tomo como derrota. No, no. La persona más triste jugando la típica es posible. Perdés pistol y te tiran GG en el chat. No, no, sí son. Sí son. Gracias, carnalito. A ver cómo lo hace ahora que Balín se lleva a Shepa. 5-4 entonces. Una eliminación fuerte que comienza a darle cierta esperanza a los samuráis, que se plantean con calma. Ay, 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 los tiritos para Oxy, pero tiene escudo pesado. Le importa poco. Si se lleva la vida de alguno, recordemos que se puede curar. El escudo se queda y eso es realmente preocupante. Por ahora, el tiempo transcurre. La marea alta destruye rápidamente la playa. Apertura de buena manera, pero Lip no se compromete. Buena eliminación por parte de Oxy, que sale corriendo. Ya viene la movimiento. Sao, que hace excelente para salir avante. 4-4 entonces. Todavía sigue el peligro. ¡Uy! Que pone Rooney. Pero la suerte el segundo le llega por añadidura y Vanity pone el punto final con la doble eliminación en el 2-0 para Cloud9. Usaron el gap de la pared de hardware a su favor los jugadores de Cloud9, ¿eh? Muy sí. Buen arranque, muy buen comienzo, buena lectura también de por dónde iba a venir la defensa de G2. Igual una ronda de pistolas, la segunda generalmente es de transición para muchos equipos. Yo creo que acá del lado de Cloud9, más allá de seguir sumando puntos, esta es una de esas rondas donde querés que Oxy esté adelante, querés que Oxy siga sumando puntos para la última y la Emperatriz, que está dentro también de los buffs de la Reina, y que me parece que si Oxy logra generar el efecto de Snowball, le va a permitir tener constantemente la Ultimate que se carga súper rápido, y ahí sí es donde va a ser un gran problema. Vamos a ver si es que esto es lo que llega a suceder, porque esta compra completa es primordial para los samuráis. El lado de Cloud9, de mi eterno enemigo, Cloud9. No lo voy a decir así, lo prometo, amigos. Cloud9 me lo voy a quedar en la cabeza, pero comienzan a tener buen armamento. Solamente Shep es el único que, uy, podría peligrar. Mus ya reveló sus intenciones. Balín no le quiere aperturar. Se viene entonces también habilitación junto al vértigo. Saben que viene por medio. Comienzan a comer lentamente, pero no sé si era lo que esperaba Norna. Ya volvió a tomar ese vértigo. Es imposible. Sí, difícil. A ver, Oxy, que también estaba en una posición complicada, pero mirá cómo la saca a su favor. Encima cauteloso, ¿eh? Sabe qué lugares son shuteables, dónde se puede llegar a esconder el enemigo. Tiene olfato, lo está esperando. Se prepara paliza también ahí en el fondo, pero la rotación nos lleva por amarillo. Monsterón de luz en el carril central. No va a encontrar información. Se va a reunir con los compañeros de equipo. Vos sabés que ahí un click troll podría haber sido terrible. Terrible, pero mal, ¿eh? Mal. Le hubiera dejado contenido 3 años encima y ahora mismo. 5-4, la de retroceder. G2 en la retoma. El lado defensivo se les ha quedado corto y mira el planteamiento lindo por parte de la escuadra de la nube, manteniendo a 2 por la zona central. Una vez comienzan a cerrar el mapa, ellos van a también comenzar a comer y podrían ser diferenciales. A ver cómo la juegan. Llega el domo, lo rompen rápidamente. Lips intenta esconder, mordedura en camino igualmente. Le complican la historia a la izquierda. El pique es directo, ahí sí se lleva uno, pero Vanity responde. La baja por parte de Lips. Encuentra las intenciones de búsqueda, 5 de vida. Buena eliminación por parte de Shefa. Deja el 2-3, aún más complicado. G2 se le acaba el tiempo. Para Mickey ya no van a poder desociar, tienen que salir avantes. ¡Cae en el suelo! Se le acabaron las balas. Balín no lo puede creer y Cloud9 arranca con el pie derecho llevándose la bonus. Obligando a G2 a irse una económica definitivamente porque la última baja de Chepa sobre John Epi es sumamente efectiva. Tengo que decir, hablábamos en la partida anterior de esta dupla, esta sinergia que se puede generar entre Chepa y Oxy, que se ha visto bastante durante el Stage 1. Creo que complementar Reina con Gecko puede ser también la clave para que funcione la composición en sí. Más allá de que no jueguen juntos, ¿no? Como lo vimos recién, me gustó mucho esa intención de ultear por el carril central, recordando también que Paliza es como un forjacaminos, que si bien quizás no había nadie para estunear, por lo menos sacó el dato de que estaba todo limpio y permitió a Cloud9 poder desarrollar. Otra cosa más, que colaboren Reina con Gecko me parece que va con el lore de Valorant. Sí, literalmente va con el lore, lo cuida muchísimo. Qué lindo lo de Oxy, una vez va saliendo avante.
logra atraparlo, lo desecha, se pone bien posicionado y Balín es el único que prevalece. Stinger en mano, 4 en contra de 3. Desde las alturas entera del primero, Balín que quiere piquear, solamente queda atrás. Muy tranquilo, prepara el domo para salir avante, pero hay un gap hermano. ¡Ay! Lo brincó de buena forma. Evita problemas, se reposiciona, saben que ya no hay nadie en amarillo. Comienzan a comer y también Leaf. Poco a poquito se queda como entre en la zona izquierda. Buena por parte de Balín, pero ahí está Rooney. Tocando el 2 para 3, Orna. ¿Por qué siento que todavía lo pueden ganar? Todavía es jugable, por supuesto que sí. El armamento sigue del lado de Cloud9. No pudieron levantar ningún arma más fuerte. Los jugadores de G2, Carnalito, se encarga de plantar la Spike. Va a ser el vértigo también. G2 no puede adelantarse. Leaf desde la distancia lo consigue a Rooney. Oh, tren sobre Chepa. Cuidado con esto, vos lo decías. Las chances estaban puestas. Hasta último momento no se canta victoria. Ya saben dónde estamos. ¡Oh! ¡Se lleva el primero! ¡Oh! ¡Y el segundo no puede ser! ¡Leaf está a mitad de vida! 4-0. Qué lindo lo de Moose. Él salió, le puso una instantáneamente. Y esa era la condición de victoria que tenía. Lo decías, el armamento no era el mejor, pero lo más importante es que se lleva al que tenía la sheriff, al que sí podía ser el certero, ¿no? El que te podía dar un headshot. Y deja con vida al que tiene el Stinger, ¿no? Que a ver, el Stinger está rotísima, pero pídele un tiro a esa distancia y ya. Sí, bueno. La historia está imposible, amigo. Pero pará, Leaf se acababa de sacar una. Sí, una sí, distancia sí rica, interesante también con la Stinger. Pasa que sí, será un Stinger, pero está jugando contra Leaf, hermano. Claro, claro. Ese tipo no se deja. En pocas palabras. Ahora, ronda número 5, Horda, compra completa, Balín con el cataclismo y ahí sí encima con la paliza tendrían que ser primordiales. Y Oxy acaba de activar la Emperatriz. Recordemos que dentro de los buffs sirve muchísimo tenerla desde early round porque no se va la Emperatriz. Ya el factor tiempo no es un problema, lo que significa que la reina va a ser letal desde el inicio de la partida. Furia del cazador que se escucha al lado atacante para liberar espacio. Por lo menos del sector de cocina, Junepi descontado. Cuando quería pasar por la rotación, es un 5 para 4 Clonden con la ventaja. Las compras del lado de G2 son buenas, pero acá va a ser muy importante el factor de las ultimates también. Quitarse esa mordedura encima del carnalito que va a venir ahorita en camino a plantar la Spike. Es demasiado realmente bueno. Shepa se siente cómodo para tirar, ocupar toda la utilidad. Lo vieron por cocina y el avance es demasiado lento. 30 caído en el suelo. Oxy aprovecha la Emperatriz. Se va a leer Vanity. Igualmente lo estaba esperando, pero ya con la chancla. Ay, sí. No pudo hacer absolutamente nada. Es un 5 a 2. Para mí que hay que guardar el armamento. Y creo que ya comienzan a hacerlo. Van para atrás, aunque Leaf se hace valer por uno. Comienzan a construir la ronda Horna a ver si siguen avanzando. Chepa, a quien estamos siguiendo en este momento, no encuentra su objetivo. Moose lo deja a Leaf descontado. Oh, no puede contra Balín. Es un 1 versus 3, pero me parece que no va a pelear por el defuse de la Spike. Va a entrar el contacto con Oxy, que no lo hemos visto muy activo en esta ronda. La Emperatriz se nos va de la nada. 2 contra 1. Balín igual. Ya dice que su tarea está cumplida. Se va a tratar de refugiar. Va a tratar de guardar esa Vandal. Y no me extrañaría que llegue la pausa de parte de G2 después de esta rondita, ¿eh? Siento que sí, era la compra completa, las cosas no salieron. Hay que charlar, hay que charlar. Sí. Hay que cambiar un poco el planteamiento. Encima es tu lado selección. Tú decidiste comenzar, pues en pocas palabras, que te dieran los golpes, ¿no? Tú que quisiste comenzar en la defensa y no han salido las cosas. Esta fue excepcional, ¿eh? Lo de Rooney llevándose a Jonathan, vuelvo y repito, mitigó muchísimo el poder defensivo que tenía la escuadra de G2. Y ahora mismo se les nota complicado, se les nota como pollitos sin cabeza todavía. Los han logrado controlar de buena manera. Y tú lo pedías, Horna, y ahí está. Está la primera pausa táctica por parte de G2. Necesario, ¿eh? Necesario sobre todo, ¿por qué? Porque Cloud9 está haciendo que G2, más allá de quién se lleva la primera sangre, empieza siempre con ventaja numérica el equipo de Cloud9. G2 no está concretando, no los está encontrando. Si bien Cloud9 quizás no está tampoco teniendo su mejor Icebox, porque debo decirlo, creo que los he visto jugar a mejor nivel, sí. Alcanza y es suficiente para sacarse de encima a G2. El factor de Reina todavía no lo veo como algo tan disruptivo para la lógica de la partida. Sí creo yo que lo que puede llegar a aportar el uso de la Reina es que Oxy se sienta cómodo con el personaje. Claro. Si se viene trabajando muy bien en las screens, si él inclusive también viene rankeando con la Reina, que es súper fuerte para las ranked también cuando uno quiere usar algún buen entry, me imagino que acá va a tener su buena participación. Digo, a ver, cuando estaba la Emperatriz, yo esperaba que Oxy aprovechara, que se saltara un poco la cadena, que quizás algún compañero lo cuide, pero una sola baja me sirve un montón. Todavía está paliza disponible, que Chepa, dicho sea de paso, la cargó rapidísimo. ¿Qué fue? ¿Ronda 3 que la usó, si no me equivoco? Sí. Y ahora una fosa viperia. El valor utilitario está muy en favor de Cloud9. Están muy bien. Están tremendamente bien y
No sé, ¿no? Si Oxy realmente pueda tener ese mega impacto, ¿no? Porque el cambio de reina tampoco fue como la cosa más grande del mundo. La bufearon bien, pero no es como que cambie todo el gameplay, sí, a excepción del desechar. Solamente la hace más fuerte. Claro, no cambia la esencia de la gente. No cambia la esencia de la gente, exacto. Entonces, ahora Oxy, como dices, va a hacer sentirse más cómodo. Va a ser quizá jugar con más mesura ahora, ¿no? Para cazar enemigos en este Berserker porque ya no tiene tanta curación, pero ahora de eso va a ser realmente interesante. Por ahora, una vez más, la escuadra de la nube con Nidas a plantar en el sitio de B. Quedó complicado en la economía. Tiene que afrontar este reto. Vienen de la pausa táctica. No sé qué tanto pudieron haber platicado. Y la verdad dudo que la charla ya haya sido solamente alrededor de esta ronda, sino será alrededor de todo el planteamiento y de cómo G2 aborda, en pocas palabras, este ataque. Necesita una muy buena entrada G2 si quiere hacer la retoma 5-5. Balín consigue la apertura. El primero que saca es Chepa. Descontado, no hay paliza. Vanity sobre Johnny P. Ya va a sacar la fosa de pelea. No, ¿se arrepiente o no? Ahora sí, los humos de la víbora se hacen presentes. Esta paliza del lado de Ice y podría ayudar mucho en esta situación. Y la tiró sin ningún problema, aun cuando la ronda está un tanto difícil. Oxy desde arriba, una y dos eliminaciones. Trent logra el rifle aquí instantáneo, amigos, pero estos me los tundieron y sabroso, no hay nada que hacer. 31 de vida, respirando lo poco de oxígeno que quedaba, y Moose ya le quitó el suplimiento. El sufrimiento es un 6-0. Cloud9 está muy, pero muy fuerte dentro de lo que está haciendo este mapa, que encima es un mapa selección. Yo lo que quiero que pase ahora es que G2 saque esta compra completa, okay, y que después Cloud9 le saque un puntito más. Ok. Así podrá ser feliz. Así yo voy a poder ser feliz. El día de tu cumpleaños, creo que fue en Challengers, se tocó justo en Challengers. Sí. Hubo muchos 7-1. Las dos series hubo 7-1. Te estuvimos recordando, Cantor y un servidor ahí, porque los equipos se dedicaron a hacerte feliz. Regalos de cumpleaños, pues. Sí, no, totalmente. Ay, qué linda que está la Challengers también, para que sigan también el Tier 2 de nuestra región, Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sur, equipos que están aspirando, ¿sí?, a llegar a B7 Américas. Icy descontado, primera sangre en favor de Cloud9. Otra vez Icy siendo la primera sangre. Y encima entre timings y esta idea de que AD, sí, se apertura justo cuando está saliendo ya muy bien posicionado. Y tú lo dices, otra vez Icy, otra vez vuelve a fallar, otra vez termina errando, otra vez. Ya no es ese factor que podría ayudar a, bueno, más que obtener data, a buscar una buena retoma, ¿no? Que eso es lo que le está faltando. Con Trent podrá ceder información, pero al final ya es mucho más detenido. Y sobre todo, ahora mismo el sitio de A que comienza a perder potencia. Aún esto no hace igualmente que G2 caiga, ¿no? En la debilitación, caiga en la idea de rotar. Solamente fortifican junto a la definitiva y van a intentar detener todo lo posible. Trent igualmente con la furia de cazador. Shepa se lleva a Jonah y P. Balín acaba con la presencia de Vanity. Deja de 3-4. Duro importante a continuación. Balín que se logra cruzar y le pone una centinela. Fortifica con la marea alta y complica el plantado. Sigue siendo un 3-3. La Spike no llega a su destino. Shepa tiene la última y preparada para salir en cualquier momento. Se levantaban los muros de agua, pero no sé si es suficiente. Va a salir paliza finalmente. Le cede la Spike al compañero y el homie saliendo a buscar información, saliendo a buscar víctimas. G12 de terreno. Oxy está esperando en un lateral. Mirá vos dónde se lo encuentra. ¡Tren! Lo descuenta, lo devora. Chepa sobre Balín. No hay mucho más que hacer porque Oxy pone la última. 7-0 en el marcador. Qué intuición tuvo esa caja que encima nadie usa, viejo. Nadie usa. Nadie usa esa perra caja. Y se escondió justo ahí. Y Oxy lo olió, Oxy lo logró intuir muy bien. Corrección excelente. Dos eliminaciones. Y lo que decíamos, ¿no? Ahora sí, factor reina. De salir a comer. No, sí lo vio. No. Le vio la capita. Pero igual el latigazo que alcanzó a dar a la cabeza fue realmente bueno. Muy buena por parte de Oxy. Y clave. Esa ronda que comenzaba a construirse bien para G2, quitaron las intenciones. Bueno, momento ahora sí de que saque G2 la económica, de que empiece a sumar. De que me dé ese 7-1, Kevo, de una vez por todas. A ver si pasa. Está difícil, pero hay ultis. Se guardaron lo mejor para el final. Orna, ahorita mismo van a intentar sacar ese 7-1. Viene por la espalda también, propuesta por parte de Leaf. Raro que vengan a ese sitio, el DB ha sido su preferido. Y por ahora la cosa pinta sencilla, pinta fácil. Nadie se acerca a Banky, que todavía se muestra peligroso. Oxy que lo estaba esperando, pero le ponen una. Dejan el 4-3 porque Rooney y Banky se hacen valer. No. Y bueno, los barrieron, amigos. No hay otra forma de decirlo. No, pero a ver, dos cosas. Primero, estaban a punto de jugar de vuelta sobre el cataclismo de Balín. O sea que es el segundo que carga ya en lo que va de la partida. Pero cuando tuvo su primer cataclismo, ahí sí tenía paliza. No ulteó
en ninguna ronda posterior a ella y sigue teniendo la última. O sea, no están jugando con esta herramienta del Gekko, que para mí es un error grave, porque es, por lo menos para mí, la ultimate más fuerte del juego. Te stunea, te saca información, la podés usar dos veces en una misma ronda. Podría combinar súper bien incluso con un cataclismo, pero veo que no ha estado en la ecuación. Sí, no. Yo creo que han de haber tomado la decisión de guardar. ¡Oh! Pero es que bueno, si ahí sí se muere a cada rato, ¿cómo la usas? No, ese es el verdadero detalle. Sí, también. Está complicadísimo. Tienes bueno, ahí sí con esa responsabilidad constante del Open. Sí, sí, pero es que recién estaba vivo. Sí, claro. El anterior estaba vivo. Ahora no, ahora ya está. Está dificilísimo, hermano. Está complicado. G2 no encuentra, no descifra. Y los están leyendo por completo. Una vez más, 5 para 4, 5 para 3. Cloud9 se le facilita la cosa. Por medio viene Trent, la cosa una vez más difícil. Jonah Peak encima queda cegado con baba en la cara y Shep aprovecha para ponerle una. La Operator que Vanity dijo, oye, mira, gracias por el regalo, hermano, te pusiste generoso. Se viene el plantado de Oxy, 4-2. Y Trent que encima, bueno, se hace valer por uno, es una oportunidad. 3 versus 2 en este momento. Muchas chances, hay un cataclismo también en las manos de Balín. Bien podría ayudar. Trent le está haciendo el duelo a Chepa, descontado. 3 bajas. Se lleva el Clutch Master de G2. Va directamente al contacto con Rooney. Balín descontado para la tumba. No hay mucho más para hacer de parte de Rooney. Bueno, estuvo muy cerca de llevárselo a Vanity. Lo deja 9 de vida. 4K, 4K. Se viene. Puede ser. Lo va a buscar. El tema es que es matar. Y el defuse, no te la puedo creer. Los Sobas se están jugando a la calecita. No se ven. No se encuentran. Va a ser un 9-0 en favor de Cloud9. Y yo ya estoy empezando a soñar con algo más, Kevo, pero no lo voy a decir. Sí, creo que es... ¡Oh! ¡Qué dominio de Trent! ¡Qué sangre fría tiene ese tipo para llevarse el Ace! ¡Madre de Dios! Con toda la calma del mundo. Y aquí desde acá arrancamos bien, amigo. O sea, fue realmente bueno la eliminación sobre Icy. Oxy muy atento. Y Trent, que aún así cuando intentó y cuando lo hizo, estaba muy complicado. No tenía igualmente las chances. Estuvo bien, Trent. Estuvo muy bien. Logró aguantar el tiempo necesario. Pero mira, el daño ya está hecho. Sí, totalmente. Siguen avanzando. La cosa se complica y Liv ya comienza a sentir en el pecho, amigo. Sí, la preocupación de saber que, pues, en pocas palabras, no ha funcionado nada. Es que ya se gasta la segunda pausa técnica. Incluso el equipo de G2, complicadísimo. Es que es un 9-0, man, donde no está pudiendo aparecer el equipo. No se está pudiendo hacer nada. De hecho, inclusive más, en la última lo veía recién a Vanity riéndose en el replay porque, claro, se estaba por llevar el ace el rival. No me voy a ir a pelear con un tipo que viene con los ojos llenos de sangre, que viene fino para todos los duelos que le están planteando. Más vale, le guardo la distancia, me voy corriendo y después, y sí, terminé ganando porque me escapé. Fui el Jerry de ese Tom. Sí, sí. literalmente fue el Jerry del Tom. Y tiene definitiva ahora. Hay 4 ultis, nada más que les pido de forma muy atenta que no se mueran, ¿no? Que no se mueran antes, ¿no? Porque es realmente escandaloso, impactante, que como tú lo dijiste hace un par de rondas, no han podido utilizar sus definitivas. Se la justificó en la antepasada porque tenían compra económica, pero la pasada era una compra completa. Ahí sí murió primero y a partir de ahí no hubo ningún uso más de ultis. Es 9-0. Está a nada de terminar esa primera mitad. Buena detección y, ay, mamita santa, casi se llevaban a uno. Pero bueno, John F. Si encuentra, tira la fosa bípede y comienza a complicar la ecuación. Se cierra la previa del side de A y me parece que es la primera vez que vamos para A, Kevo, ¿eh? La segunda. Es que no tengo registro porque se jugó tan fuerte en B, pasaron tantas cosas en B que sí, ahora lo tengo un poquito en la memoria de cómo se ha dado. Puede ser que sea una buena intención de parte de Cloud9. El tema es que van por lo menos 4 que quieren presionar a la Viper. Y según mi filosofía de cómo se tiene que jugar Valorant, hay que hacer esto. Hay que sacar a la Viper, hay que descolocarlo. Se escuchaba paliza del medio. Ahí se consigue a Muse. Chepa lo descuenta John IP. Y Oxy saca la siguiente sobre el IF. Es un 4 versus 3. La Spike tiene espacio para ser plantada. Y es Rooney quien se va a encargar. Suma un puntito más de Ultimate. Oxy lo tiene a Balin al contacto que va con el cataclismo. Casi estuneado. Ya saben dónde está parado el golista. Para la tumba directamente. Paliza. Surte efecto. La segunda que usa. Doble baja para Balin. Y ahora mismo con un Rooney que tiene la oportunidad de proteger al lado del vanidoso de Vanity, que se queda bien escondido. Esa marea alta se desvanece y lo aprovecha Trent para ponerle una junto a Balin. Se acaban las preocupaciones. Llega la primera ronda.
Estaba viendo la animación del Cardanito, nunca había visto, como que empieza igualmente a cliquear, no se la sabe el Cardanito, se sabe claro, la clave. El carnalito es mucho más inteligente que los agentes, entonces. Sí, no, ellos tienen la pistolita, claro, sí, que claro, le escanea el código QR. Claro, el código QR y lo va escaneando. Ay, claro, no me lo escaneé. Y le cobran el 10 de propina ahí con el QR. El 10 de propina, bueno. ¿Te dejas el 10 de propina? Sí, por favor. No, ya no, es lo que hay. No, carnalito le importa poco. Él no deja propina y él se lleva el spike. Es de los buenos. Claro. El carnalito es poderoso. Es acá, es chido. Sí. Es de los buenos. Pero... Ajá, ¿sí? Detalle, sí, las sí, cuatro sí, ultimates que había, las cuatro se gastaron para poder sacar este punto. Ese es un detalle. Ese es un detalle. Encima, a ver, te soy muy sincero, me llamó mucho la atención, creo que era alrededor de jugar con las ultis, pero que me vendieran así a John IP, todo el mundo estaba en spawn, ¿eh? O sea, ¿sí? Se llevaron a John IP, lo dejaron solo, lo abandonaron. Claro, tenía ese cataclismo y todo, pero bueno, no querían dejar esto a las dudas. John IP, traen que comienzan a agarrar fuerza. Los Comeback Kids, como comienzan a decirles en redes sociales, arrancan con una buena ronda más, a ver cómo lo hacen, pero Rooney les quiere quitar el embate anímico. 4 en contra de 2, 1:08 para desarrollar. Hay que ver cómo dibuja la nube. Los complicó la existencia de John IP, muy parecido a lo que hizo Khalil en esta misma semana, defendiendo su postura desde la zona de los contenedores. Rune igualmente sigue comprometido, peleando. Lo tiene muy cerca a Moose. Es un 4 versus 2, bastante jugable. John IP, que esquivaba el dardo eléctrico. Se lo lleva a Rune para la tumba. Uno más. Triple K, 5 de vida, 9 a 2. Siempre que se vuelve a encender G2 es John IP el que consigue una serie de eliminaciones fuertes. Es otra vez John IP. Cuidado por acá. A ver. No sé si da para decir cuidado, porque este es el lado selección de G2, pero ¡cuidado! Hay que vender la expectativa, hay que vender expectativa. Un 9 a 3 creo que no estaría tan mal, Horda, ¿eh? De jugar a la maldición. ¿Qué onda? Y ahora, en este momento, va ganando muy fuerte Cloud9, pero todos tenemos ese tío que diría... El 9 a 3 es el resultado más engañoso. ¡Hola! ¡Estás rompiendo! Completamente. La mejor forma de usar ese meme, Marte. Cuidado. Vi un meme que decía también que cuidado con Crazy Raccoon. No sé. Una locura, man. Es un montón. Pero bueno. Cuidado con Furia. Cuidado con Furia. Ese fue otro también. Y lo peor es que tenía razón. Cuidado con Leaf también, porque ya le puso una Oxy. 5 en contra de 4. Tienen que se va para atrás. Sí, intenta disparar desde abajo, pero Shepa se hace valer. Y Vanity. ¡Ay! No logró ser certero. Rune con la Furia. Se lleva uno más, pero Leaf se hace valer por 3. Cuidado que el duelista con skin de centinela comienza a pegar demasiado. Ahí tiene la desactivación de Cardalito, que comienza a comerse el daño. Llegó a la mitad. Una buena baja. ¡2 para 1! ¡Finalmente! Moose, que se va a quitar de problemas. No hay ningún detalle. Es el doble dígito para Cloud9. Lo bueno es que se esquivó el club del 13-0. Sí. Ok. Bien, se esquivó esa bala aunque sea último momento. Pero acá necesitas G2 hacer un ataque impecable, te digo, Kevo. Y... a ver, no quiero vender humo, pero les voy a vender humo. Véndelo. Lo voy a vender. No hay que perder las esperanzas hasta el último momento. Está bien, Horda. El ataque de G2 en Icebox a mí me gusta mucho. Es un ataque donde, si bien lo tenemos a Icy, que no pega tanto, yendo en la frontline, puede ser este factor donde te mete a presión Icy, pero la backline, junto con Leaf, es ahí donde puede estar lo fundamental. Si Leaf se activa, por lo menos van a poder dibujar un poquito el resultado, te digo. Para que... Yo me puse la máscara para evitar tu una, ¿no es cierto? Tienes razón, ¿eh? O sea, está bueno el asado. Está bueno el asado. Tienes razón, ¿eh? No, fuera de toda broma, tienes razón, ¿verdad? Es peligroso lo que puede llegar a crear ahí, sí quiero ver igualmente qué potencial puede llegar a tener. Aquí, sobre todo en este mapa que siempre se dijo mucho que era de los mapas más fuertes que tenía G2. Sí. El mapa que realmente no le querías piquear tanto, no los querías ver tanto por acá, así que puede que vaya un poquito por ahí. Por ahora, los que sí se llevan los reflectores es el señor Rooney y el Wanoxy con ese 269 de combat score. Creo que parecido a lo del primer mapa, ¿eh? Está igual muy, muy, muy fino todavía. Y Rooney también es un jugadorazo, ¿eh? Sí. Lo vimos el año pasado debutar en el Tier 1 con Cloud9 también. Si no recuerdo, él venía de los esports colegiados, ¿no? De los esports universitarios, que tan importantes son, por lo menos en Estados Unidos, que Estados Unidos tiene como esta tradición de ligar el deporte a la educación universitaria, claro, donde si sos muy bueno, man, en alguna disciplina, conseguís una beca. Eso está bueno. No sé si se ha implementado en otros lugares, pero creo que ha servido
muchísimo para el desarrollo de talentos en sí, en los distintos sistemas, y que bueno, inclusive también que hayan podido llegar los esports a tanto, ¿no? Como para poder incorporar a gente que está en una edad en la que está estudiando, man. No es sencillo mantener una carrera de deportista, sí, ya sea en esports o deportes tradicionales, junto con una carrera que uno está haciendo en universidad. Es un montón, es mucha RAM mental que tienen que tener y aún así, y sobre todo brillar, ¿no? Y salir bien y lograrlo hacer. Por eso es que este tipo de programas luego son buenos, ¿no? Porque realmente como que te bajan presiones en algunos lados, ¿no? A veces te ayuda mucho tener este tipo de becas universitarias, digo, deportivas en la universidad, para poder solventar algunas cosas de acá. Es un tema que en Estados Unidos lo tienen bien controlado y que no solamente se ha visto en esports, también en deporte, ¿no? Muchísimo. De hecho, de ahí han salido mucha gente de NFL, por ejemplo, ¿no? Sí, el mismo Michael Jordan. Claro, claro, claro. O sea, es un montón. Entonces, bueno, tiene sentido y qué lindo que también simplemente por acá, que lo hagan aquí en Latam también. Por favor. Por favor. Se ha intentado. He visto algunas universidades, pero obviamente no está... No. No sé cómo será en otros lados, pero por lo menos en Argentina pasa que las propias universidades tienen sus equipos deportivos. Okay. Y han llegado los equipos de eSport a las universidades de Argentina, cosa que también se celebra. Es realmente bueno, así que haya más de eso. A mí me gusta mucho de eso. A ver, en el 5 para 5. Cuidado con Vanity y la buena posición por parte de la nube de detección para Icy. Que le dieron completamente todo. Caliente, caliente, caliente. Vanity intentando llevarse alguno. Lluvia de expectativas, en pocas palabras, sobre interpretaciones que intenta tener la escuadra de Cloud9. Se va a aperturar Oxy, intenta llevarse alguno, pero que ha eliminado. Trend de pone una, pero sí pasa, se vale el por dos. Quiere otro. Sí, claro que sí. Balín le quita el Berserker, pero ya son 3 para 2. Y Cloud9, una vez más, comenzaba a estar realmente bien, a no ser que Leaf, bueno, le quita la sonrisa de la boca. Es un 2 versus 2, esto igualmente tiene que esperar la llegada de la Spike. Se van a aislar los duelos. Cuidado con esto, que desde la reaparición de la defensa se puede chocar Leaf contra Rooney. Le cierra con el muro de agua. El compañero Rooney va a llegar desde la escalera. Leaf, no sé si lo está esperando. Mirá qué momento. Tiene un pequeño gap donde lo puede llegar a ver el dardo eléctrico. ¡Ay! Que lo termina traicionando. Lo agarran con la utilidad en mano. Queda Vanity en un 2 para 1, Kevo. Y ojo, que todo el humo que acabo de vender recién ya se está materializando. Puede caer la lluvia sobre Cloud9, la precipitación. Vanity en este 2 contra 1. Tiene que sacar por lo menos un duelo para soñar, pero queda uno de vida. Y Deep lo sentencia. Che, me parece que no estuve tan mal. No era tanto humo, ¿eh? Ahora que lo veo... ¿Con qué? Es humo del bueno. Es humo del bueno. Bien. Viene filtrado, oxigenado, claro, y todo. Ornan no vende humo malo, amigos. No. Eso lo tenemos realmente claro. De momento, buena noticia. Una muy buena noticia por parte de G2. Necesitan ir arrancando ronditas, pero es un muy buen comienzo si es que se trata de ir construyendo. Sobre todo sabiendo que ya tenían ese doble dígito, ¿no? No podías permitirles crecer más. Y a la fecha no puedes, ¿no? Todavía este tipo de rondas claramente no se pueden perder y las que vengan, ¿no? Hasta estar 7-10 quizá te puedas comenzar a dar ciertos, no sé si lujos, pero algunos errores. ¿Qué problema es que los errores llegan en cualquier momento? El carnalito dio mucha data. O si está bien posicionado, y G2 no va a caer en la provocación de arriesgarse. Pasa a través de la cascada. John Epi le gana el choque con la Phantom. Quiere sacar una más, la segunda. Lo decías vos y yo coincido, ¿eh? John Epi, uno de los jugadores más sólidos, uno de los primeros que se activa en G2. Y te diría que hasta uno de mis favoritos, aparte de Leaf, dentro de esta escuadra. Totalmente, ¿eh? Y es alguien que mantiene mucho la calma. Creo que fue con Micho quien tuve esta duda alrededor de la conversación de quién es ese factor que anima a G2, ¿no? Como que todos los vemos como que muy tranquilos, ¿no? Y creo que, no sé si fue Vania la que nos comentó que era John IP, justamente, el que daba este ánimo, ¿no? Así que está curioso, ¿no? Está curioso, uno lo ve muy tranquilo, muy calmadito, pero realmente cuando comienza a agarrar eliminaciones y comienza a agarrar este embate anímico, creo que sí ayuda muchísimo al equipo. Y por ahora, Cloud9 decidió gambear, destinar todos sus jugadores a B. La apuesta no le salió como esperaban. Ahora tienen que retomar. Y sinceramente, con todo ese armamento, está mejor salirse a su casa y esperar a que el Spike detone. Esa economía que tiene G2 quizá nos comienza a traer algo diferente. Es que tiene 400 créditos. No, pues no. No le va a alcanzar tanto que digamos, ¿eh? Para lo siguiente. Así que vamos a ver cómo maneja G2. Igual no sería una mala bonus. Tenés una Bulldog, te queda un Stinger, una Phantom, ni hablar.
La Guardian también, si bien no es un arma tier 1, pega muchísimo. A Leaf, asesino, Leaf. Pero no, es que Leaf va así de jugado. Porque no le, de hecho, fíjate cómo Leaf saca una pistola en esa ronda. No se suma al armamento para después, primero para después tener economía de cara a la bonus. Y segundo porque Leaf sabe que de ser necesario, se va a mandar a hacer una de estas jugadas, por lo menos para descontar a algún rival o para sacar alguna datita más. Entonces, perdiste una Ghost, que no es tanto, y encima para colmo tiene oportunidad de comprar. Compro una Guardian que me gusta, me sirve un montón. Sobre todo porque él es capaz de hacer este tipo de cosas. Mirá, mirá. No lo vimos en pantalla, pero ese píxel es para cerrar el estadio. Está tremendo. Y fue a sacrificarse, no fue modo asesino. Fue a sacrificarse porque le compraron el armamento. Y claro, ya ahí entiendo absolutamente todo. Él compra en la ronda pasada y en esta ronda es justamente a él al que le compran para intentar fortalecer todo lo posible esta bonus. Y sí, es peligrosísimo. Tiene una mira, pero realmente peligrosa. Ahora veremos cómo lo juega, porque ahí sí retoma igualmente el carnalito Shepa, ya se queda esperando a ver cómo juega, a ver cómo desarrolla desde amarillo la marea alta. Lo termina acercando y ahora mismo está completamente encerrado. A ver si esta ralentización le hace cambiar un poco los planes. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo vieron en el último segundo. Hay que salir corriendo. Shepa lo sabe, se logra salir avante. Hay tres jugadores en B. Todavía G2 está tomando su tiempo. Sigue siendo una amplia diferencia en favor de G2. De Clownden, perdón. G2 tiene mucha presión encima. Igualmente la están jugando tranquilo. Fíjate que otra vez el gran factor, ¿no?, para sacar adelante al equipo de G2 es el lurqueo de Leaf. Puede haber un choque inminente contra Oxy. Lo está esperando. Igualmente mira por abajo. Icy haciendo lo propio en el contenedor amarillo. Tenemos la atención puesta en dos lados al mismo tiempo que Evo. No, Leaf. Lo está esperando. No lo va a ver. Encuentra Oxy, el primer choque, el primer duelo fundamental para Cloud9, momento de desarrollar sobre B con total tranquilidad. Ay, Valente está re bien posicionado, le va a intentar salir con Stinger, no fue suficiente, le pone una, no perdona, queda espoteado, intentan chotearlo, Rune aprovecha la Spike plantada, pero es un 5 para 2, John Epice tiene que sacar la ronda, escuchaba la recarga y le ponía una, no perdona, deja la situación un poquito con más esperanza, le van a salir desde arriba, sí o no, espotean a Trent, saben que John Epice está cerca de la zona, intentan cegarlo con el ojo, la mirada se alinea a los planetas, tres eliminados. Es un 2 para 2. La cosa se complica, pero Rooney comienza a dar esperanza. 2 para 1. Intentan detectarlo. Mordió la patita. ¿Sabe que está arriba? ¿Le viste los tenis? 85 de vida. 10 balas en el cargador y Bus. Finalmente sale de las alturas. Le pone una en la desactivación. Cloud9 mete el número 11. Y el tema es que sí, lo había visto a Moose. Tenía la información, pero no sabía cuándo iba a llegar Rooney desde la espalda. Estaba súper complicado. Estoy viendo muchas caras largas. Y Jonah Pies, el encargado de levantar al equipo. Momento de que por lo menos gesticule, que haga algo, que se despierte G2. Este choque acá me parece que fue algo que hizo que cayera un poquito a pedazos el equipo. Y creo yo que ahí es cuando se deben haber dado cuenta que estaba completamente leído el asunto. Muy buena doble de John Epi, pero lamentablemente no es suficiente. ¿Por qué digo leído? Porque Oxy estaba esperando el lurqueo de Leaf, que es lo que siempre hace en el Icebox el equipo de G2. Mientras tanto, Vanity, parado de una manera tan agresiva, estaba justamente esperando a que llegara el momento del plantado y poder conseguir un choque contra uno de los rivales que justo estaba muy lastimado. Ay, Oxy, ¿dónde te estabas metiendo, Leaf? Se volvió fanático. No de lo sensual, sino de estar lurqueando, en pocas palabras, de estar metiendo esa presión. Ya lo sabían y cuidado, izquierdo, derecha, le ponía Icy, 70 de vida solamente. Hay que plantar en B, la rotación es veloz por parte de Clownden, ya destinando dos, tres jugadores prácticamente cerca. Y ahora mismo Vanity, y al ganar tanto tiempo con esos humos, va a poder recibir muy bien si se quieren tomar este site. Está como atropellándose consigo mismo el equipo de G2 a veces, ¿eh? En este tipo de rondas donde cuesta mucho. A ver, el tema con el site de B es que si bien se ataca mucho, tenés que desarrollarlo siempre buscando primero, antes del plantado, espacio en el contenedor amarillo. Cuando no lo podés tomar seguro, te complica muchísimo la ronda, pero una vez que ya estás en posición, empieza a complicarse hacia la defensa. La Spike está plantada en este momento. John Epice viene a paso, amigo, entre los venenos. Moose le corta la transición. Es un 5 contra 3, Kibo. Qué difícil hacer esto. Esta retoma 3 en contra de 5. Por ahora podría cantar para la nube, a no ser que salga un milagro. Oxy a 10 de vida, comienza la desactivación y Icy comienza a construir de buena manera. Cruza de buena forma, pero lo sientan. Icy responde, pero Moose pone la tercera y Rooney
de que el punto final en la número 16, estamos en Matchpoint. Y a Oxy le pintaron la cara, ¿no? Sí. Lo estábamos esperando, lo estaba siguiendo el señor Observer a ver si activaba, pero estaba demasiado tímido. Quedan dos últimas, o hay dos últimas, mejor dicho, del lado de G2. Hay una fosa viperia, hay una paliza. Ahí sí lo estamos viendo de vuelta como Bottom Fragger, está bien. Ahora no está teniendo el rol de duelista, pero sigue siendo el entry del equipo. Una de las minas que en teoría debería ser la más fuerte, pero lamentablemente no está funcionando. Kevo, del otro lado queda solamente paliza en las manos de Chepa. Rooney está al top del KDA de su equipo, lo sigue ni más ni menos que el pibe Oxy. El pibe, el pibito, el que troca moito. Ahora mismo Oxy, a ver cuánto tiempo logra aguantar, se mantiene el hit desde atrás, lo logra detectar, lo spotea de buena manera, un prevalece Shepa, izquierda, derecha, aquí estoy, ahí se finalmente le pone una, Valiente responde rápidamente, se viene la paliza y Valiente comienza a ganar altura, intenta prevalecerlo, ve la paliza, lo atrapan y a dónde te ibas condenado, le ponen una, se queda Rooney solo en contra de prácticamente todo el equipo, todos los samuráis, toda la orden, se logran hacer valer en esta número 17, la Spike plantada. 5 contra 1 y quizá Mus quiera guardar, ¿eh? Situación de Ace Clutch, le va a convenir guardar, porque no la verdad listos. Que si bien está ganando por mucho el equipo de Cloud9, no vienen con tan buen momentum ahora, posterior al cambio de lados. Mentira, están haciendo lo que quieren, la guarda nomás porque, no sé, porque no tiene ganas de hacer el 1 contra 5. Pero, a ver, en cuanto a los créditos ya lo estamos viendo. ¿Va a haber chances de hacer algo la próxima ronda? Por supuesto que sí. Vale muchísimo más para el equipo de G2 porque fue una ronda que salió prolija y creo que es la ronda donde ellos mismos tienen que ver que son capaces de poder seguir haciendo el duelo, de poder cumplir con el humo que les acabo de vender para que no pase nada, pero que una ronda encima sea impecable, se gastó solamente una ultimate, se pudo jugar súper tranquilo. Me parece que es justamente el aire fresco que necesita un G2 que ya no tiene ni siquiera pausas tácticas. Depende única y exclusivamente de que haya un buen trabajo del IGL acá para poner los paños fríos sin poder frizar la partida. ¿Te imaginas que lleguen a empatar? Sería una locura. Que se llevo, con que vaya overtime esta partida, yo me conformo. Ok, 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 me gusta, me gusta, me gusta. Yo realmente lo veo muy difícil, pero me gusta la esperanza. Me gusta la esperanza. Es que Cloud9, viste que con Cloud9 pueden pasar este tipo de cosas también. Pero ya sería de verdad sepulcral que estos tipos no puedan cerrar 7 rondas. O sea, es demasiado. Sí. Fue una rondita nada más. Ahora el detalle es que no tienen economía, ¿no? Son detalles. Son detalles. Sí. Hay que irla a construir. Sí, totalmente. Decidieron optar por ir a mayoría de Sheriff. Quedaba Moose nada más con la Vandal. Chepa va a usar la Classic. Se escucha el cataclismo de las manos de Balin. Directamente para abrir espacio en el site de A y la fosa de Iperia para complementar. Leaf es quien está plantando. Poquito a poco se suma Cloud9 para intentar hacer una retoma, ya que es un 5v5. Van a destinar dos definitivas al todo por el todo, aun cuando no tengan tanta economía. Necesitan llevarse esa ronda como el comer y comienzan a avanzar lentamente desde las alturas. Chepa, el agente secreto. ¡Ay, ay, 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 ay! Peligro absoluto. Balin está 5 de vida, amigos. Quedó contenido, pero no saben dónde está. Y Chepa intenta ni siquiera respirar, aguantar todo lo posible, por favor. ¡Que no me peguen! Rooney se llevó la vida de Leaf y cuidado, peligro absoluto. Oh. Se lleva la vida de Balin. Es un 5 para 3. Y con todo y definitiva la cosa se complica. Y si se lleva la vida de Oxy, viene entonces la paliza y desde las alturas comienza a complicar más la historia. Se lleva la vida de la tóxica. ¡Saca la paca y se acabó! Nada más que hacer, cuchillo incluido, como en el barrio. La escuadra de la nube se lleva su mapa selección. 1-1 en el marcador. Un primer tiempo absolutamente contundente. 10-2 en el marcador. La segunda parte nos había hecho ilusionar un poquito el equipo de poquito, aunque sea para maquillar ese resultado 1-1. Nos iremos al decider, ni más ni menos que vos. Sinceramente, si nos vamos a números y todo, esto debería de ganarlo Cloud9. Porque, a ver, número uno, es como decían en mesa, ¿no? Cloud9 falla su primer mapa y ya sí. Después de ahí la serie se deja ir. Y encima, en el Ascent, casi nos vamos a overtime, ¿no? De no ser por la última ronda que se resolvió muy bien. Y aquí G2 realmente no tuvo mucha respuesta en el Icebox, así que los números no le ayudan, ¿no? No, para nada. Esperemos que puedan despertarse de cara a la tercera ronda. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Valen feeling some of the pressure. They swing into him. He gets 3 on the round. Has that support from Zeppa close range. No U till the half out. So this allows Oxy to pop off.